Hola compadres jubilados. Ya estamos aquí. Antonio Moraleda, el abuelo de la informática. Como quiera que me voy de vacaciones. Mi compañera Carmencita me sustituye en esta explicación, pues se ve que el amigo Moraleda también la tiene contratada. Así que hasta pronto y os dejo con Carmen. Gracias Jorge. Allá vamos. Esto es lo que me ha encargado que diga el amigo Moraleda. Sí, sí, el abuelete de la informática. Vamos pa'lante. Os traigo un tutorial, que ya he metido alguno que otro con este tema, pero exactamente como este no. Así, que se trata de recortar una persona o cosa, con cualquier tipo de fondo, y guardarla en PNG. O bien cambiarle el fondo, de la forma más fácil y sencilla, y claro con un poco de paciencia, eso sí. En fin, vamos a ello. Abrimos Photoshop. Bueno, pues nada. Vamos a abrir Photoshop. Esto se trata sencillamente, vamos a hacer como he explicado, como os han explicado mis compadres Jorge y Carmen, se trata de hacer un recorte para un trasplante. Ya hemos usado varias veces estas cosas y ya os he hecho algún que otro tutorial sobre el tema, pero no está mal recordar para que cogáis y lo pongáis en práctica, concretamente esta, amigos jubilados, que creo que es la más fácil y la más sencilla. Podéis recortar cualquier cosa con paciencia. Yo lo voy a hacer rápido para que no dure mucho, pero es con el fin de que lo hagáis lo más sencillo posible. Ya veréis, ya tengo preparada una imagen y un fondo. Nos vamos al archivo, abrir, y vamos a abrir una imagen. ¿Veis? Le damos a abrir. Esta imagen, veis que tiene un fondo irregular. Aquí puede haber personas, puede haber cosas. Lo que sí tenéis que tratar por todos los medios, que la imagen se vea nítida, para poderla recortar bien, para usando las herramientas que queramos usar, se recorte bien. Herramientas, pues venís aquí a la izquierda y os venís arriba y aquí veis, está la herramienta lazo poligonal, lazo magnético, que se usa muy bien para recortar. Pero yo, en vez de usar esas, vamos a usar las de, perdón, exactas. Como digo, vamos a hacerlo con la herramienta pluma, que es una de las que veo más fáciles. Con la pluma, veis que hay varias opciones, hay lo menos 5 opciones. Hay 5 opciones, cogéis la de arriba, la pluma de arriba. La de arriba, ¿eh? Y lo que queréis recortar, cliqueando constantemente con el izquierdo, empecéis a pinchar, ¿veis? De ahí, ¿veis? Vais cogiendo el contorno. Yo lo voy a hacer rápido para que procurar que no dure mucho más el tutorial. Vosotros con paciencia vais recortando la imagen, ¿veis? Cliqueando, cuanto más cerca de la imagen, mejor. Cuanto más cerca un clic de otro, mejor. Y siempre tenéis que buscar, procurar que estén cerquita uno de otro, con el fin de no tener que usar la pluma, que tiene la pluma, tiene muchas cosejas que se pueden hacer. Pues cuanto más cerquita lo hagáis, mejor. Ya os digo que yo voy a hacerlo lo más rápido que pueda, pero vosotros lo hacéis despacito, sin prisa ninguna. Al llegar aquí, ahora tiramos para la hacia la derecha, no hay que hacer nada, levantéis el dedo del ratón y pincháis aquí en la punta. Como es recto, pincháis y veis la línea recta. Ahora seguimos para arriba. Y lo vamos recortando. Digo que yo lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Ya sabéis que mis tutoriales siempre son un poquito así, medio de broma, siempre pongo alguna coseja. Quiero hacerlos a menos, que no sea todo tan serio como parece. Ahora ya tenemos que ir aquí con el rostro para ir pinchando alrededor. Ya digo que esto lo podéis hacer también con las herramientas esas, pero con la pluma creo que sale muy bien. Yo pruebo a hacerlo de varias maneras y con la pluma con la que mejor me resulta.
Vamos yendo para acá, ya va quedando poco. Tranquilos. Seguimos. Ya os digo que según como sea el fondo, sea como sea el fondo, la cuestión es que se vea bien por donde hay que recortar. Podéis recortar una persona de una imagen que hay varias, trasplantarla a otro lado, dejarla sola con un paisaje bonito detrás. Por ejemplo, estáis con alguien del querido de la familia, con un grupo de varios. A ver si podéis cortarlos los dos que estéis y ponerlo en un sitio aparte. En fin, se pueden hacer muchas cosas. ¿Veis? Ya está todo marcado, ya hemos cerrado. Al ser con la pluma, hay que pinchar aquí en el centro con el derecho, y decimos hacer selección, la cuarta opción de arriba, hacer selección. Suavizado, 0 píxeles, eso sale por defecto. Ok, ¿veis? Ya está la selección hecha. Ojo, ahora fijaos qué fácil. Selección arriba del todo. Selección invertir. Ahora nos vamos, una vez que hemos dado a la sección invertir, nos vamos al borrador. Cogemos la herramienta borrador. Se me ha olvidado deciros que aquí en el color, aquí abajo a la izquierda, si tenéis el blanco abajo, es mejor, porque al borrar, ahora sale el color que hay debajo aquí. Si tenéis otro color, de todas formas, es lo mismo, como siempre suele ser, es un color solo, pero procurad que sea el blanco el de abajo. Entonces ahora, como os digo, ya que habéis dado invertir, he cogido el borrador de arriba. Empezamos a borrar, ¿os dais cuenta? Ya sin miedo. Borrador grande, empecéis a borrar y no os preocupéis que la imagen no la vais a borrar. Al invertir, borramos el fondo. Procuréis que se quede todo bien borrado, que no quede ningún residuo, porque si no luego va a salir. Pinchando con el izquierdo, sin soltar, ahora soltamos para hacer los remates, en fin, creo que no ha quedado nada. Bien, una vez que está hecho esto, ojo, pulsamos la tecla control y la D de dedo, la D, control más D, ¿veis? Y ya le hemos quitado toda la selección que había, se le ha quitado. ¿Os dais cuenta? Bien, pues ahora ya le hemos dejado un fondo uniforme. Esto ya se borra de un golpe, ya veréis. Nos vamos de nuevo al borrador y cogemos el de abajo, borrador mágico. Lo pinchamos. Con el izquierdo hacemos un clic sobre el fondo blanco y, como por arte de magia, como veis, le hemos quitado el fondo. Nos vamos a la arriba del todo, realmente ya la pinchamos y ya tendríamos nuestra imagen para transportarla y llevarla donde quisiéramos. ¿Os dais cuenta? O para ponerle un fondo. En este caso, que la queremos guardar así para luego, es alguna cosa que queremos usar luego para otros tutoriales, para otras cosas que podéis hacer con el Photoshop, pues lo guardáis. ¿Cómo se guarda esto? Archivo. Guardar como. Le ponéis el nombre aquí, por ejemplo, le ponéis Yol 1, por ejemplo. O si es un nombre de una mujer. Y aquí pincháis y lo guardáis. Fijaos. PNG. PNG. Y lo mandéis al escritorio, por ejemplo. Y lo guardáis en PNG. PNG. Guardar. ¿Veis? Ok. Esta imagen, si minimizamos, aquí la tenemos en el escritorio. ¿Veis? La imagen solo en PNG. Esta imagen la podríamos mover y meterla en el Photoshop y recortarla y usarla para ponerla en cualquier sitio. ¿Veis? Esta imagen metida en el Photoshop en cualquier sitio se podría, y os lo voy a demostrar. Ya veréis. Vamos a ir al Photoshop. Vamos a quitar esto de aquí. Decimos que no. Archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen que hemos creado. ¿Qué es esta? Decimos abrir. Ahí la tenéis, ¿veis? Está la imagen suelta. Que la podemos quitar y la ve. O sea que está guardada en PNG.
Bien, ahora os voy a enseñar a ponerle un fondo. Fijaos qué fácil, ya teníamos preparado el fondo. Nos vamos. Archivo. Y nos vamos a colocar. Buscamos el fondo. Lo pinchamos. Todo con el izquierdo. Colocar. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora ya no consiste más que en estirar un poquito, según como sea, o estirar de los vértices para que no se deforme, pero aquí no ha habido necesidad, porque era casi igual. ¿Qué es más pequeño? Tiréis del vértice, de uno de los vértices, y lo agrandéis hasta que se acople. Una vez que está marcado, le damos a puesto, ¿no? Ya se ha quedado encima de nuestra fotografía. Le damos a Enter, y ya lo tenemos. ¿Cómo lo vemos ahora? Nos vamos a la derecha donde están las capas, cogemos el fondo, podemos coger la capa y subirla arriba, o el fondo bajarlo abajo. Ponemos el fondo, lo pinchamos con el izquierdo y lo bajamos hacia abajo. Lo ponemos debajo de la imagen. Y como veis, se nos queda la imagen justo encima del fondo. ¿Que nos gusta así? Pinchamos aquí para coger la imagen. Si queremos mover la imagen, la pinchamos y la podemos mover donde queramos, al sitio que queramos. Pero siempre hay que jugar para mover la imagen o para hacer cualquier cosa, siempre marcarla, ¿eh? Entonces ahora ya, archivo, guardar como. Ahora ya le ponemos aquí, por ejemplo, el número 15, otro nombre. Pinchamos aquí, desplegamos y la guardamos como JPG en el escritorio. Decimos guardar. Ok. Quitamos el Photoshop, lo minimizamos y aquí la tendremos. Ahí la tenemos. ¿Ves? La fotografía ya guardada en como JPG. Bueno, compañeros, pues espero que os sirva de algo este tutorial. Espero que os haya servido de algo y hasta la próxima. Compañeros, y a cuidarse mucho. Venga, hasta luego.